Oye, tú. Uy, pero ¿qué hace una mujer tan hermosa como usted por aquí? ¿Qué te pasa, atrevido? Deja de mirarme así. Tú no sabes quién soy yo. Yo soy la hija de don Clemente Zambrano. Jamás habías tenido una refrescada de agua tan magnífica como esta. Y con este sol, lo necesitaba. ¿Vas a seguir con lo mismo? Hey, señorita. Pero cuénteme, ¿qué hace usted por aquí? Yo estoy buscando al dueño de la finca. ¿Al dueño de la finca? Pero una mujer tan hermosa como usted, ¿qué hace buscándolo a él? ¿Y tú vas a seguir con lo mismo? ¡Ey, señorita! ¿Qué está haciendo? ¿Usted es el dueño de la finca? No, yo no soy el dueño de la finca. El dueño de la finca... Un momento. El dueño de la finca salió a hacer unos trámites. Pero no demora en regresar. No puede ser, porque a mí mi padrino me dijo que él iba a estar aquí. Pero si usted me espera un momento sentada allá, yo veo cómo le soluciono, ¿sí? Está bien, voy a esperar. Y me avisan, empleaduchos. Patrón, ¿pero por qué no le dijo que usted es el dueño de la finca? Tranquilo, Ramón, yo sé lo que hago. Chuzo, yo desde allá lo veo cómo lo cacheteó, se dejó humillar. ¿Por qué? ¿Usted es el dueño? Te comento algo, Ramón. Esa mujer me ha gustado desde infancia. Siempre he vivido enamorado. Pero tú sabes que yo me fui a estudiar al extranjero. Y bueno, luego de eso compré toda esta finca. Chuta, no me parece que se deje humillar así. Pero bueno. Ramón, déjalo todo a mis manos. Yo me encargo de todo esto, sí. Está bien. Tranquilo. Sigue trabajando. ¿Sí? Señorita, quiero pedirle mil disculpas por lo que sucedió hace poco. Dime a qué hora es que va a llegar el dueño de la finca. Estoy cansada de estar esperando. No se preocupe, sí. Él no tarda en llegar. Es más, mire, le hice un rico jugo con mis propias manos. ¿Qué? Sirvas. ¿A ti quién te ha dicho que quiero que me trates bien? Pero, señorita... no quiero nada de ti. Pero, señorita, ¿por qué hace esto si yo solamente quiero ser amable con usted? Toma. Y tras de eso me dices que hiciste ese jugo con tus propias manos, que seguro ni te las lavas. ¡Qué asco, cochino! Yo lo que quiero ya es hablar con el dueño de la finca. Señorito, ¿usted qué está haciendo? Ah, hola, ¿cómo está? Seguro usted ha de ser la mamá del dueño de la finca, ¿verdad? Sí, yo soy. Por si acaso usted no es la persona que mandó don Clemente. Sí, 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 esa misma. Y dígame, ¿a qué hora va a llegar su hijo? Pero si mi hijo... Señor Rocío, no se preocupe. Yo ya le expliqué a ella que el patrón no demora en llegar. Es más, ¿sabe qué mejor? Yo la acompaño, ¿sí? Un momento. Siga, señor Rocío. Ok. Chao, suegrita. Uy, perdón. Hijo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te dejas humillar a esa mujer? Mamá, tranquila. No sé si lo has notado. Ella es Rita. La mujer que siempre vive enamorado. Desde los 8 años de edad. ¿No te acuerdas de ella? Ella es la niña, pues. La de la escuela. Ah, esa es la tal Rita. Sí, mamá. Inclusive, fui yo que le dije a don Clemente que la enviara. No sabes las ganas que he tenido de verla. Mamá, tú sabes que a los 8 años me fui de aquí y he obtenido todo. He estudiado en el exterior y he podido tener toda esta finca. Y con el tiempo he obtenido todo. Bueno, casi todo. Solamente me falta ella, que ha sido el amor de mi vida. Y la quiero para mí. Incluso quiero confesarle que yo soy el dueño de todo esto. Pero hijo, tú quieres a alguien que lleve la contabilidad, pero que yo sepa, ella no es preparada. Mamá, yo lo sé, pero tú sabes que yo me he dedicado a estudiar, a trabajar, a obtener todo esto. Y mira que yo no he estado absolutamente con nadie, porque yo sé que esa mujer es para mí. Esa mujer es la indicada. Es la mujer que he amado toda mi vida. Pero bueno, hijo, si esa es tu decisión, ¿yo qué puedo hacer? Yo quiero tu bienestar. Mamá, no te preocupes, ¿sí? Yo me encargo de todo esto, ¿sí? Vaya, ¿sí? Okay. Señorita. Quiero pedir disculpas por todo lo que ha sucedido. Yo solamente he querido ser amable en todo momento. Pero no se enoje, ¿ya? Mire, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el afán de conocer al dueño de la hacienda? Y aparte, bueno, de que don Clemente la envió a usted. Bueno, la verdad es que no debería ni contarte, pero lo voy a hacer. Mira, es que mi padrino, Clemente, me dijo que aquí estaban buscando personal
para ese tema de la contabilidad o no sé qué. Yo vine aquí y para otra cosa, porque yo la verdad es que hasta me he quedado de año. Ya dos veces he repetido. Pero bueno, yo lo que quiero es conocer al dueño de todo esto. A mí me han dicho que él se fue a estudiar, que es un hombre guapo y que tiene muchísimo dinero, que es dueño de todo esto. Imagínate que compró la finca más grande de todo el pueblo. Sí, sí, me imagino. Claro. Y bueno, después que lo enamores, me imagino que has de querer casarte y venir a vivir aquí. No, claro que no. ¿Yo qué voy a querer vivir aquí? No, yo lo primero que voy a hacer cuando me case con él es que venda todo esto para irnos a la ciudad y que me lleve a esas peluquerías donde van las peluconas, que me compre carro, irnos de viaje porque como él tiene muchísimo dinero, yo merezco eso. Además, imagínate yo estar casada con alguien que tiene que estar así como tú, así todo sudado aquí en el campo. No, 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 yo lo voy a tener ahí bien bonito él, que me trate bien y que él también sea bien bonito. Y además, quiero que venda todo esto porque por ahí vi que andaba la mamá y yo no quiero andar viviendo con suegras. Bueno, sí. Me imagino que el patrón también hay que casarse con una mujer como usted. Por supuesto que sí. Y es más, mire, hagamos algo. ¿Qué tal si esperan la parte de arriba? Que el patrón ya me llamó y no demora en llegar. ¿De verdad? Sí. Ay, por fin, ya estaba cansada de estarlo esperando. Bueno, ¿por dónde? Siga, siga, por favor, que el patrón okay. ya llega en un momento. Gracias. Señorita, ya mi patrón la va a atender. Ay, espérate. Dime, ¿dónde tengo que ir? No, en ningún lado, él acaba de llegar, ¿ves? Con mucho gusto. Manuel Rivera, dueño y propietario de todo esto que ve. A ver, ustedes me están haciendo una broma, ¿verdad? No, esto no es ninguna broma, Rita. No sé si usted me recuerde. Yo soy aquel niño que estudió con usted cuando teníamos 8 años y que algún día le dije que usted iba a ser mi novia. Sí, pero no. Un momento, Rita, sí. Escúcheme. Yo tenía 2 aspiraciones en la vida. Estudiar, trabajar, para poder darle todo esto a mi madre. Y la segunda era volver a mis raíces y encontrar a la mujer que tanto amé, con la cual quería casarme. Pero no, no. Un momento, sí. Manuel, yo me quiero casar contigo. Sí, yo me quiero casar contigo. Mira, por favor. No, ya no se va a poder. Con lo que me acaba de decir usted ahí abajo, acabo de conocer a la mujer que es usted. Y ya no va a tener ni trabajo. Y lo siento mucho por don Clemente, pero... Por favor, Rita, haga el favor y retírese. Señorita, escucha a mi patrón. Retírese. Manuel, por favor. Pero patrón, si es el amor de su vida, ¿por qué la dejó ahí? Ramón, hay que reconocer cuando uno se equivoca. Y yo me equivoqué. Rita es una mujer muy interesada. ¿Y sabes algo? Yo regresé aquí porque yo amo mis raíces. Amo esto, amo el campo. Y ahora con lo que me pasó y con lo que me estoy dando cuenta de que toda esta gente está vendiendo sus tierras, voy a cambiar de idea. Ahora en adelante voy a dedicarme a ayudar a todas estas personas a trabajar estas tierras, ¿sí? Porque eso es lo fundamental, lo necesario del campo, ¿verdad? Y es más, sigamos con los nuestros, sigamos trabajando, Ramón. Vamos. Okay.